Con su venia, diputada presidenta e integrantes de la mesa directiva. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Medios de comunicación y medios digitales presentes. En las últimas semanas, en nuestro país, han ocurrido acontecimientos de alta trascendencia para nuestro país. Acontecimientos que, por supuesto, nos obliga a reflexionar, analizar y eventualmente a fijar una postura y punto de vista. En primer lugar, lo del pasado 10 de abril, el 91% de los que participamos en la revocación de mandato, donde ratificamos que la cuarta transformación encabezada por nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, y nuestro gobernador del estado, es la ruta correcta para el bienestar y prosperidad de nuestros pueblos. Es así como ocurrió en nuestro país en un evento sin precedentes para nuestra vida democrática. Se vivió otra revolución pacífica en las urnas, donde nos dimos cita más de 16 millones de ciudadanos y donde 15 millones ratificamos el buen trabajo de nuestro presidente de la República. Es así como esta primer consulta de revocación de mandato en nuestra historia fue sin duda un gran éxito. Pero personajes de la clase política, algunos empresarios y otros conservadores, cuestionan la consulta ciudadana. Esas personas, desde acá les respondo que pese al boicot flamante del Instituto Nacional Electoral, a tan solo instalar una de tres casillas, y pese a que dejaron cientos de localidades con una lista nominal alta sin casilla, y más de 50 kilómetros de distancia de una casilla sede, la participación fue impresionante. Y es que con base a los datos del cómputo, la revocación de mandato arrojó la participación del 17%. Si consideráramos que únicamente se instalaron un promedio de 57 mil casillas, de las más de 156 mil casillas que deberían de ser instaladas, podemos asegurar que en un proceso de revocación de mandato, donde se instalaran al 100% de las casillas, se obtendría no solo el 40% de la votación de participantes, sino el 49% en todo el país. Esto habla de que los mexicanos estamos viviendo un cambio profundo en la democracia participativa de nuestro país. Y a partir de ahora, las y los mexicanos heredamos una gran herramienta con la que los presidentes venideros serán evaluados por su desempeño. Y es así como se materializa esa frase que se dice: el pueblo pone y el pueblo quita. Esto y más nos confirma que el legado de nuestro presidente de la República es semejante al que ha dejado y han dejado figuras de la talla de Nelson Mandela y su incansable lucha por la igualdad en Sudáfrica. Mahatma Gandhi, quien luchó
incansablemente por la libertad de la India, o Benito Juárez, de quien heredamos la institucionalidad, legalidad, división de poderes y federalismo. Ahora los mexicanos tenemos un presidente que busca la igualdad, que se preocupa por el que menos tiene, con visión de futuro y sin duda un verdadero estadista. Retomando la jornada de revocación de mandato en nuestro estado, quedó de manifiesto ese gran cariño que le tenemos a nuestro presidente de la República y el insigne trabajo que está realizando nuestro gobernador Rutilio Escandón Cadena. Se refrendó el 10 de abril cuando acudimos a las urnas en Chiapas con más de 1.200.000 ciudadanos votantes, con lo que se logró una participación del 32% de la lista nominal. Esto nos coloca como uno de los estados con mayor participación en la consulta a nivel nacional. Esta copiosa participación no es casualidad, y además de que es reflejo del ejemplar trabajo que realiza día con día nuestro gobernador, y es menester reconocer que el trabajo de unidad y consenso que realizó nuestro amigo el licenciado Jesús Domínguez Castellanos, quien estuvo a cargo de esta actividad en el estado, que trabajo que derivó de la vasta participación que se vivió en nuestro estado de Chiapas. Es así que a todos los adversarios de la Cuarta Transformación les digo que se serenen, porque a nivel nacional y en nuestro estado, aún la Cuarta Transformación va para rato. Esto es así porque con la Cuarta Transformación primero son los pobres. Con la Cuarta Transformación no hay gobierno rico con pueblo pobre. Y con la Cuarta Transformación, todo el poder al pueblo. Por otro lado, podíamos callar lo de la reforma eléctrica que hace dos días. En una sesión histórica, con una transmisión que duró más de 11 horas, se constató quiénes están a favor del pueblo y quiénes defienden los intereses mezquinos y de saqueo de empresas extranjeras, empresas que los gobiernos neoliberales del pasado, cual sanguijuelo, dejaron incrustadas en nuestro país. En el poder legislativo definieron claramente dos grupos. Se definieron en el Congreso de la Unión dos equipos, dos intereses, dos proyectos de nación. El grupo de los que han saqueado, vendido y privatizado por más de 70 años a nuestro país, y en contraparte, el equipo de los que defienden los intereses colectivos y del pueblo. Es por ello que los 275 diputadas y diputados patriotas de los partidos de Morena, PT y Verde votaron a favor para recuperar la soberanía, seguridad energética nacional y plantear una nueva reforma eléctrica de tarifas justa para todos los hogares, por una transición energética ordenada que permita la inclusión de energías limpias y para que la electricidad sea un derecho social y humano. En contraparte, tuvimos en ese Congreso, 223 diputadas y diputados de los de siempre, de los del PRI, de los del PAN, de los del PRD, lamentablemente, y MC, que se dicen ser representantes populares del pueblo, votaron
para que Iberdrola y otras empresas extranjeras sigan saqueando el dinero del pueblo de México y para que los 495 millones de pesos sigan siendo enviados a otros países cada año, en vez de que regrese para los que menos tienen en el país. El pasado domingo quedó claro que los partidos de la Alianza Va por México están del lado de los saqueadores y han traicionado recurrentemente a las y los mexicanos. Ese día pasará a la historia como el día en que los partidos de oposición se ganaron el desprecio de las y los mexicanos. Por último, amigos y amigas, pueblo de Chiapas, en la sesión ordinaria del día de ayer en la Cámara de Diputados pasó lo moralmente correcto y diputados del PT, de Morena y PV votaron la iniciativa de la ley minera con la que nuestro presidente protegerá el litio de las garras saqueadoras de las empresas extranjeras. Desde acá, nuestras felicitaciones a nuestras diputadas y diputados y a nuestro presidente de la República por promoverlo. Finalmente, decirles que en estos tres acontecimientos y en este proceso de transformación, el Partido del Trabajo, con sus legisladores, presidentes municipales, regidores, militantes y simpatizantes, seguiremos siendo un aliado leal de este cambio profundo que vive nuestro país, porque estamos convencidos que con unidad nacional, todo el poder al pueblo. ¡Bravo! Es cuanto.